Arte y Cultura del Mundo con el escritor y pintor artista contemporáneo Abu Faisal Sergio Tapia. Toda la actualidad de las bellas artes y la cultura de los pueblos. Un programa de Radio Argelia Internacional elaborado y presentado por Toraya Bujama. Hola a todos. Hoy en nuestro programa Arte y Cultura del Mundo hablaremos del futuro del arte en nuestro tiempo, el crypto art, tomando por asalto el mundo del arte digital, donde los artistas, pintores están viendo cómo sus obras de arte están ante una nueva audiencia sin fronteras, donde el arte digital ahora tiene su propia identidad única en un mundo en pleno desarrollo tecnológico. Invitamos a nuestro compañero escritor y pintor artista contemporáneo, señor Abu Faisal Sergio Tapia, para darnos más precisiones. Señor Abu Faisal Sergio Tapia, buenas tardes. Bienvenida, compañera Toraya, a una nueva edición de Arte y Cultura del Mundo por Radio Argelia Internacional, aquí desde América Latina, sumándonos a este análisis acerca del arte del futuro que está en el presente, ¿no? A través del crypto art, a través de estas nuevas tecnologías donde realmente impulsa a los artistas, a los pintores a valorizarse cada vez más sus obras de arte y donde justamente vemos que un mundo en desarrollo en pleno siglo XXI comienza una nueva historia para el arte. Señora Abu Faisal, ¿qué es el crypto art? El llamado crypto arte no es una nueva forma de arte, no es un nuevo movimiento artístico, ni tampoco una criptomoneda nueva relacionada con el arte. Crypto arte significa que está basado en la plataforma blockchain, que es la plataforma para el intercambio de las criptomonedas, donde cumplimos ya 11 años de esto. La más famosa es la Bitcoin, la más grande del mundo. Y bueno, donde aparte de todo esto, también de transacciones comerciales en el mundo virtual, digital, recordemos que más de 190 millones de personas día a día mueven el mercado de las bitcoins, de las monedas, de las criptomonedas en el mercado virtual y digital, y donde muchos países comienzan a reconocerlas y como una realidad, ¿no? Porque crece en las criptomonedas, en el mundo virtual, algo que es digital, es porque hay una oferta y demanda. Y dentro de todo esto, dentro de esta cadena blockchain, que para que lo podamos entender, es una especie de libro contable electrónico público, donde se comparte abiertamente entre los usuarios distintas transacciones de las monedas virtuales, pero también sirve ahora para el arte, para la utilización y venta, compra y venta de arte, pero también para garantizar que ese arte digital que costaba tanto tenga ya un origen, tenga un certificado de autenticidad único, y eso es muy importante. Esta cadena de blockchain, donde se basa la tecnología actual en el mundo virtual, es para que lo entendamos, son miles y cientos de computadoras conectadas a nivel mundial con distintos nodos también, y son de software libre, por lo tanto es mucho más transparente, independiente su distribución y el intercambio. Recordemos que ya empresas utilizan la gran ventaja que da blockchain, que permite registrar transacciones, contratos, la activación de la internet. Por eso es tan importante que ahora el mundo del arte, el criptoarte como se le llama, comienza a partir de estos últimos años a dar una nueva forma a lo que significa todo el mundo de las obras de arte y lo que daría un poco más de seguridad a nosotros los artistas y pintores. Por eso es tan importante, porque bueno, crypto art significa de que
Las obras de arte se van a adquirir a través de las criptomonedas, pero también va a dar seguridad de quién es el autor y realmente la autenticidad de muchas obras de arte en el mundo digital. ¿Qué significa los NFT para las obras de arte? NFT significa los tokens no fungibles. ¿Qué significa esto? La posibilidad de que sea un certificado que señale que esa pieza es única y es la original. En un mundo digital donde es todo intangible. Y bueno, justamente venimos de un mundo donde siempre fue todo tangible, que podíamos tocar y ver desde el oro obras de arte. Pero en el mundo virtual digital lo importante es señalar esto, que es un certificado de origen de esta pieza es única y es la cual se ha creado como obra de arte. Por eso es tan importante esto, señalarlo, donde el mundo digital lo más fácil es la copia por miles y millones de una obra de arte, y donde era siempre muy difícil decir cuál era la original, ¿no? Cuál era la pintura original. Entonces esto es lo que permite, sí, valorizar las obras de arte y dar un gran impulso a los artistas digitales para vender sus obras originales y poder establecer un valor, ¿no? Siempre importante esto. Y por el otro lado, los compradores o coleccionistas ahora tienen un registro de propiedad. Lo bueno es que blockchain agrega valor al criptoarte y da justamente mucha fortaleza, porque estos certificados de autenticidad son importantísimos, tienen un valor internacional y donde no queda registrado solamente en un solo sitio, sino está registrado en todo el mundo, en todos estos nodos, en estos miles y millones de computadoras que utiliza la red blockchain. Y bueno, justamente los tokens no fungibles utilizan el bloque Ethereum, que existe el Bitcoin y Ethereum. Ethereum es, aparte de poder utilizarse como una criptomoneda, también se utiliza para certificados y en este caso para las obras de arte, señalando cuál es la original. Esto es muy importante porque ya muchas empresas utilizan la NFT, estos tokens, y ahora a partir de este tiempo, estos últimos 2 años, podemos decir, comienza ya a profundizarse en el ámbito del arte, ¿no? Del mercado del arte, especialmente para los creadores de obras de arte, para nosotros los artistas y pintores. Por eso es tan importante los tokens no fungibles, que es realmente una realidad y donde da justamente el respaldo de esta cadena, esta red mundial de blockchain, y donde ya es reconocida por distintos digamos organismos económicos, culturales, y se utiliza en muchas partes del mundo. Un caso de esto es el Servicio Postal de Austria, donde ya tienen los crypto stamp, las estampillas, y conectan el mundo digital con el mundo real, ¿no? Esto es importante, y utilizan también el blockchain Ethereum, donde utilizan las NFT. Por eso es importante hoy en día en el desarrollo del arte, del mundo del arte, y vamos a sentir a partir de ahora cada día las noticias que se está utilizando el NFT como certificado, ¿no? Como un certificado de origen de las obras de arte y muchas veces de otras actividades, tanto culturales como seguramente comerciales. Tú, Abu Faisal, eres un criptoartista pintor. ¿Qué significa ello? Como pintor, artista contemporáneo y como artista del criptoart, realmente lo que significa hoy en los NFT, los tokens no fungibles, es importantísimo, porque estos certificados de originalidad de la obra de arte hace que no haya diferencia entre aquellos que crean una obra tradicional y una obra
digital. En el caso mío, mi obra pasa por una obra física, por un boceto, y después se realiza a través de la acumulación de el óleo digital, plasmado a través de la paleta y los pinceles digitales, y así es como se crea la obra de arte. También utilizo acuarelas en el origen de la misma obra, y esto nos permite ya dar un impulso al mercado, donde se van a tener que plantear muchas veces las galerías de arte, los museos, ya este nuevo concepto del arte del futuro, que está ya ahora en el presente, ¿no? Ya no va a haber tantos intermediarios y va a ser ya más directo las transacciones, donde recordemos que los NFT, estos certificados del blockchain, de los bloques Ethereum, realmente dan una propiedad intelectual para que exista en todas partes del mundo, ¿no? A través de al ser tan libre el software y las conexiones entre millones de computadoras y nodos, hace que este certificado de origen de la obra de arte creada por el artista, por el pintor, esté en todas partes. No solamente en un solo organismo, sino en todas partes del mundo. Y eso es realmente muy, muy importante. Así que como pintor, artista contemporáneo, veo que el mundo del arte realmente con esto es una gran alegría, porque valoriza tanta creatividad que hay en todas partes, y especialmente ahora. Como siempre digo, ¿qué sería Picasso, Van Gogh con la tecnología de hoy, ¿no? Con los colores que nos permiten las paletas digitales, la tecnología de este arte que se moviliza. Lo importante es la creación de la obra de arte como tal, y bueno, cada artista tiene su forma, pero bueno, la utilización de la tecnología, ¿sí?, con el método tradicional, hace una cara que el arte de este siglo XXI sea un arte único también, y comienza a escribir su propia historia en su propio tiempo. Finalmente, ¿cuál obra de criptoarte se ha hecho famosa en este año? Bueno, la obra de arte del criptoarte más famosa de este año, podemos decir la que se ha subastado en marzo por casi 70 millones de dólares, un collage de imágenes 100% digitales en JPG. La respuesta está en el apoyo, obviamente, de los tokens no fungibles, el NFT, que certifica la propiedad de un artículo digital como único a base de blockchain. Y entonces, esta obra de arte histórica, comentamos de que fue subastada en la casa de subastas de arte de origen londinense Christie, la cual remató por este monto la pieza Every Days de First, 5.000 días, del artista nacido en Estados Unidos Mike Winkelmann, conocido más como Beeple, el cual tiene más de un millón de seguidores en las redes sociales, y donde tardó 13 años para realizar esta obra. Día tras día subía una obra de arte digital, donde encontramos imágenes abstractas, surrealistas, subjetivas, figurativas, un poco de todo, ¿no? A lo social, también la política internacional. Y esta obra de arte es un hecho histórico dentro del mundo del arte y de la cultura mundial, porque impulsa justamente el valor del arte digital al contar ya con este certificado único e internacional que lo da la blockchain, y donde fortalece justamente el valor de aquellas obras de arte realizadas por los artistas de la actualidad, ¿no? Los artistas contemporáneos. Por eso es tan importante destacar esto. También se estuvieron vendiendo distintas obras, videos, GIFs, memes y obras de arte también de los artistas. Comenzamos este momento histórico del arte ya digital en estos tiempos, y donde gracias a las nuevas tecnologías, las artes digitales dan este salto tan importante. Una buena noticia para todos los artistas, pintores y creadores de obras
que día a día realizan en distintas partes del mundo. Señor Abu Faisal Sergio Tapia, gracias por todas estas aclaraciones y por su colaboración con Radio Argelia Internacional. Compañía Torres, ya hemos llegado al final de esta edición especial sobre el arte del futuro, el criptoart, donde ya seguramente en muchos museos y en muchas casas no vamos a ver tantas obras quizás tradicionales, vamos a empezar a ver obras digitales colgadas en las paredes, ya que ahora sí estas obras van a tener su certificado de originalidad. Así que es muy importante esto para el mundo del arte y de la cultura a nivel mundial. Será hasta la próxima semana con Arte y Cultura del Mundo por Radio Argelia Internacional. Estimados oyentes, en nuestro programa Arte y Cultura del Mundo de Radio Argelia Internacional va a regalar una obra de arte a nuestros oyentes en cada emisión. La misma es realizada por nuestro pintor artista contemporáneo, señor Abu Faisal Sergio Tapia. Las obras reflejan el compromiso en defensa de la humanidad y la paz de los pueblos. Pueden descargar la obra de arte en la página web de Radio Argelia Internacional. Entrevista elaborada y presentada por Toraya Bujma y realizada por Mohamed Yusfit.